Hola chicos y bienvenidos a otra edición de Guía Mega Juegos. En esta ocasión estamos jugando el juego PES 2014. Vamos a jugar el clásico argentino Boca Juniors versus River Plate. No tengo el juego con los relatos latinos, sino con los españoles de España. Tal vez me lo consiga pronto. ¿Qué más? Bueno, ya había subido uno antes del clásico chileno. El juego tiene alguna, como podríamos decir, los pifias o cosas malas. El Boca Juniors en Copa Chile aparecen equipos que no son de Chile. Hay poco de estadio. No me convence mucho. Pero vamos a seguir jugando y tratando, voy a tratar de subir el clásico de cada liga y luego subo el FIFA, que ya lo tengo en mi mano. Pero vamos a jugar el partido, voy a quitar los comentarios y vuelvo a finalizar el partido. Recuerden que estamos en Guía Mega Juegos, soy Manuel, y no olviden suscribirse, dar like o comentar. El Boca Juniors y el River Plate. Gran oportunidad. Directo a las manos del guardameta. Manuel Lanzini. Pierde la posesión. Con el balón, un gran esfuerzo. Menudo principio de partido, ya tenemos el primer córner. Saca en corto. Buena posición para él. Chuto a Beatriz. ¿Se puede decir ante eso? Inauguran el marcador en los instantes iniciales. Ledesma. Rogelio Funes Mori. Ariel Rojas. Se reanuda el juego sacando de banda. Walter Erviti. Avanza. La tiene. Tiene espacio. Va a marcar. No puede fallar. ¿Cómo estarán maldiciéndose después de encajar un gol así? Con una ligera dosis de suerte. Carlos Sánchez. Una intervención muy oportuna.
Uribay Rodríguez. La pega fuerte en largo. El balón no llega a su destino. Gran recuperación y nuevo ataque. Tiene posición de disparo. Chuta Beatriz. Adentro. Es un gol. La brecha es ya de 3 goles que dejan casi sentenciado el encuentro. Un gol fantástico en todos los sentidos. Es su segundo gol del partido. El partido prosigue con el marcador de 3-0. Desde ahí puede probar suerte. Y tira. ¡Gol! ¡Han vuelto a marcar! ¡Empieza a ser costumbre! Hoy han estado concentrados, implacables y letales. Me parece a mí que el defensor se confió un poquito y justo eso les ha costado muy caro. Mala suerte. Tienen el partido totalmente bajo control. Ariel Rojas. Balón cortado con facilidad. Rogelio Funes Mori. Forzaron un nuevo saque de banda. Progresa, pero muy, muy solo. Ese balón no consigue llegar a su destino. Clemente Rodríguez. Y sigue avanzando. Le sorprendieron en fuera de juego. Clemente Rodríguez. Juan Manuel Martínez. Ribay Rodríguez. Tiene una ocasión clarísima. Gol, gol, gol. Suma y sigue. Ahora sí que han abierto un hueco importante. Le dio el pase al milímetro. El control fue perfecto y la definición de libro. Está imparable, ¿eh? Da la impresión de que puede marcar cada vez que tiene la pelota en los pies. Sin duda, la diferencia se antoja insalvable. Walter Erviti. Recuperación y nuevo ataque. Pase final, un tanto impreciso. Gran oportunidad. El balón suelta y va. Gol. Está claro que uno de los dos equipos se va a llevar el encuentro. La cuestión es por cuánta diferencia de goles. Esto es lo que pasa cuando el portero la pifia. ¡Gol! ¡Gol facilito! Fíjate que difícil es el portero. Cometes un error. Es que es gol. Es que no hay más remedio. Gol en contra. Hay que destacar la agilidad por parte del delantero al conseguir introducir la pelota. Eso sí, ¿eh? Y marca el cuarto de la noche. ¡Impresionante!
¡Impresionante! ¡Balón robado! ¡Y sigue, sigue corriendo hacia la puerta! ¡Pase largo al hueco! Habrá un minuto más de tiempo añadido. El pase no ha sido del todo bueno. ¡Tiene vía libre! Consigue interceptar el esférico y vuelven al ataque. Que no se conforman con la ventaja. Este habrá sido de los goles más fáciles de su vida, completamente solo delante de la portería. Y consigue su segundo chicharrito. El árbitro acaba de pitar y señala el camino de los vestuarios. El marcador empieza a hacer pupita. ¡Qué escándalo! El árbitro indica el comienzo de la segunda parte. Ariel Rojas. Ledesma la juega. Rogelio Funes Mori. Walter Erviti. Carlos Sánchez. ¡Gran intercepción! Un pase realmente fuerte hacia arriba. Y el balón se queda en el camino. Juan Manuel Martínez consigue controlar el esférico. ¡Gol! Este partido ya no tiene historia, pero parecen querer aún más. Este es un jugador muy escurridizo. Aparece siempre en el momento justo en el lugar adecuado. Con este gol acaba de firmar una actuación memorable. Manuel Lanzini. Ledesma. Rogelio Funes Mori. Guillermo Burdizo. ¡Ha tapado excelentemente el hueco! Ariel Rojas va a botar el córner. El portero estaba bien colocado y corta la jugada. Ribay Rodríguez. Juan Manuel Martínez. Defensa y el asistente le pilló. Esa intercepción es milagrosa.
minuto a Beatriz. Mal pase cortado por la defensa. Gran oportunidad. Ahí va el disparo. Largo hacia la derecha. Suelta. Nadie pudo llegar a ese envío. Ha centrado rápido y eso es muy importante, pero le faltó para mí un poquito de paciencia. Vaya carrera que se está pegando. Y lo intenta ahora. Ariel Rojas se encargará del lanzamiento. Ahí viene el tiro. Carlos Sánchez la recupera y puede haber peligro. Esa jugada individual se va a acabar diluyendo. ¿Qué intentará el Boca Juniors? Es capaz de provocar el pánico auténtico en el corazón de la defensa, ¿eh? Cuando juega en esa posición, es como si detuviera el tiempo y hiciera lo que le da la gana con la pelota. ¡Ocasión de disparo! ¡Puede llegar el gol! ¡Adentro! ¡Es un gol! ¡Ahora sí que han abierto un hueco importante! Llega a su destino. ¡La tiene! Walter Erviti. ¡Qué buen sitio para ponerla desde ahí! Conseguido alejar el peligro por el momento. ¡Hay peligro! El peligro se disipa momentáneamente. Consigue controlar el esférico. ¡Se va fuera! Estamos en los últimos 5 minutos de juego. La jugada acaba sin resultado. Y sigue, sigue corriendo hacia la puerta. Y prueba uno. Rogelio Funes Mori. Gran intercepción. Alejado bueno, de la portería. Parece que el partido ya...
ya casi terminado, ya no queda mucho pasar. ¿Qué vamos a terminar? Guillermo Burdizo. No olviden suscribirse al canal, darle like, comentar. Voy a terminar de seguir el oriente más tarde. La tiene. A ver si me da el tiempo. No quiere asumir. Cuando termine este partido termino la grabación. Así que. Bueno, no se olviden que este video es para aquí a Megajuegos. Tiene espacio para tirar la puerta. No se olviden comentar, dar like y todo eso. Nos vemos. Tiene muchas opciones. A ver a qué jugador envía la pelota. Viene a tocar en corto. Y es saque lateral. Va a golpear. Consigue controlar el esférico. Se han quedado a un paso de la victoria con esa última jugada, pero hemos disfrutado hasta el final. Sus rivales empiezan a pensar que delante tienen un tornado. Superan a todo el mundo. ¿Y a qué velocidad? Yo he vivido muchos derbis, ¿eh? Y en este tipo de partidos los jugadores lo viven de una forma muy especial. Hay que ganar y ya está. Da igual si juegas bien o mal, la euforia se dispara siempre. Y termina la retransmisión. Gracias, Julio. A mí me da que hoy hay gente con ganas de revancha. Buenas noches.